¡Qué maravilla! ¿Cómo estamos, Albal? ¡Qué bien! Fresquita las noches aquí, ¿verdad que sí, eh? Muchas gracias. Segundo día. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer, ¿eh? Bueno, realmente fue ayer. Madre mía, estamos teniendo un montón de amigos, estamos disfrutando de este pueblo fantástico, recordándoles que yo soy de la población de al lado, de Paiporta, y que nos hemos venido pues a disfrutar del ambiente que tienen aquí ustedes, vosotros, permitidme que os tutee, aquí en fiestas. Gracias por estar aquí en el segundo día consecutivo. Van a pasar muchos artistas por aquí, por el escenario, bailarines, cantantes y demás, y lo vamos a pasar muy bien. Vamos a dar un aplauso de espíritu para que esto comience con alegría. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Bravo! Y para acompañarnos, tenemos aquí a los miembros del jurado que están aquí a pie de escenario, que los vamos a presentar. Amparo Oltra, actriz y directora de la Escuela Municipal de Teatro. Muy guapa ella, gracias por estar segundo día consecutivo. Aplauso para ella, muy buenas, gracias. Chemi Galindo, qué fenómeno eres. La verdad es que estás ahí por ahí con tu familia. Chemi participa con nosotros en V7 Show. Eso es lo mínimo que hace porque tiene muchísimos bolos. Y no me extraña porque lo mismo que es de buena persona, es un grande de los escenarios y con su magia va por todos los sitios. Aplauso también para él, gracias. También buen gusto por participar en el programa, Chemi. Gracias. Sergio Navarro, que estuvo ayer con nosotros. ¿Cómo pasa el tiempo, Sergio? Madre mía, qué bien. Cantante, compositor, líder del grupo Brida, que estuviste, y vocalista de la orquesta Freedom, lo he dicho bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También el aplauso para él. Y Eibet Delhomme, educadora musical, que siga el aplauso para dárselo también para ella. Muchas gracias. Vamos a empezar. Me habéis puesto esto porque queréis que toque algo, ¿no? Para empezar. ¿Toco algo, sí o no? No, hombre, no, que tenemos los artistas para darle rienda suelta. Siria, que se encuentra por aquí con nosotros, una morenaza guapísima, que nos va a interpretar, y yo ya lo dejo, Devuélveme la vida. Todo tuyo, aplauso para ella. Devuélveme la vida, recoge la ilusión que un
Gracias a ti, qué bonito lo has hecho. Felicidades, de verdad, cariño. Bueno, oye, ¿os habéis dado cuenta el humo? ¿Tenéis el humo? Es para los mosquitos, ¿eh? No os creéis que es para otra cosa. Echa un poquito de humo para los mosquitos. Aplaudan el humo, por favor. Es para rellenar, para quitar esto. Muy bien. Ya me lo llevo yo si eso. Gracias. Hasta luego. Qué morenaza. Te ha puesto el blanco para resaltar, ¿eh? ¿Cómo sabes? Vamos a por más. ¿Están bien todos? ¿Verdad que sí? Ha sonado las campanas de lo bien que lo ha hecho. Valdeolmillos. Esto es bueno, ¿eh? Este lugar es bueno para el sonido, ¿verdad, Julio? Este lugar es muy bueno. Tony Buendía nos va a interpretar Habla. Y eso que él canta y además siempre acompañado con toda la familia. Un aplauso para él. Bienvenido. Me lo quedo yo el pie. Vale, nos conocemos ya hace algún tiempo y me has dicho, vengo con toda la familia aquí, ¿eh? ¿Dónde está la familia que está por ahí? Por ahí están. ¿Dónde están? Que los escuche yo. ¡Hola! Familia y amigos, mira. Familia y amigos. Muy bien. ¿Tú eres de aquí, no? Ya. ¿De dónde? ¿Tú no eres de aquí? No. Pero vamos a decir que sí, vamos a quedar mejor. Vale, ¿tú eres de aquí, no, Tony? Sí, de aquí, de igual. Y ya pero está. Nací hace ya muchos años. Lo sé. Tony, habla. ¡Un aplauso para él! Habla, no te quedes sin voz. Puedes tener la solución. Te lo digo a ti, mi voz callada. Y quieras por mí, puedes gritar. Dentro estalló el corazón. Siempre lo haces muy bien, eres muy amable siempre con nosotros. Gracias. Qué bien que cantas para que la canción se me habla, muchas gracias. Un poquito de baile, ¿verdad que sí? ¿Les apetece un poquito de baile? Y además de gente muy peque, que vayan subiendo al escenario y le dan un aplauso a Energy Dance, un fuerte aplauso, que se van colocando. ¡Por favor! ¡Wow! ¡Por favor!
Yo quiero unos calentadores de esos. Luego me los dejáis uno. Van a bailarnos un poquito de hip hop. Lo van a disfrutar. Unas por un lado, otras por otro. Estamos hablando de unas peques que ensayan muchísimo para mostrarles este número. ¿Están listas? Aplauso para ellas. Yo les dejo el escenario. ¡Vamos a por ello! Luego me los dejáis. Por aquí, por favor, chicas, gracias, hasta luego. Adiós, hasta luego, hasta luego. Adiós, hasta luego. Luego me dejan los calentadores. Por favor. Cristina Just, que está por aquí. ¿Lo he dicho bien? Just. Voy a decirlo otra vez. Cristina Just. ¡Wow! Cristina, sube. Rolling in the deep. ¿Cómo estás? Un poco nerviosa. Bueno, no pasa nada. Pero con esos ojazos se va todo, ¿eh? Acércate un poquito por aquí. Rolling in the Deep, ¿no? Nos vas a interpretar. Has venido con muchísima gente. Sí. Son amigos que... ¿quién? Familia, más que nada. Muy bien, apoyando la causa, ¿verdad que sí? Y tu pareja que está por ahí. Muy bien. ¿Cómo se llama la pareja? Luigi. ¿Luigi? Ah, mira. ¿Tú eres Just, Luigi? ¿Dónde está Luigi? Luigi, ma qué cosa, ¿cómo estáis? Bambino, ¿eh? Bambino, pizza, italiano, fantástico. Ha traído las fotos para hacérnoslo todo. Tu momento, yo me voy, ¿vale, cariño? Vale. Mucha suerte, que se quiten los nervios. Fuerte el aplauso, venga. Yeah.
¿Sí o no? ¿Cómo estoy? Se lo he dicho, me lo han regalado. Dar un aplauso, me han regalado los calentadores. Estoy que no quepo en mí. ¿Cómo lo están pasando? Mira que yo ponerme unos calentadores con el calor que hace, ¿eh? Tiene la cosa. Nayara Martínez, que está por aquí. Por favor, Nayara. ¡Wow! ¿Te gustan mis calentadores? Luego me dejas la falda y ya estoy a juego, que no veas. Vuelvo a ser la rara. Es una canción que nos vas a interpretar. ¿Se la quieres dedicar a alguien? No. No, aquí, pues bueno, eso. A la gente que ha venido a apoyarte. A mi familia, a mis amigos y a todos los que me apoyan. Me gusta, me gusta. ¿Visto? Es como si al final. Un aplauso, muy bien. Yo ya te dejo. Que hable la música y que hable tu voz, ¿vale, cariño? Me voy. ¡Hasta luego, hasta luego! Me lo he puesto así, como hace calor, me los he levantado un poquito. Te queda genial. Lo sé, cariño. Un aplauso para ella. Gracias, por aquí. Qué bien. María Cucarella, que no lo decía yo bien, madre mía, no me salía. La conozco muchísimo tiempo. Además, esa falda me va a ir perfecto con estos calentadores. ¿Cómo estás? Bienvenida. Un aplauso para ella. Buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bueno, feliz de estar aquí otra vez. Nos conocemos ya algún tiempecito y demás. Cuéntanos un poquito con qué estás, qué podemos saber de ti para que te conozca Albal. Pues nada, soy vocalista de la orquesta Quinta Nota y bueno, la edición pasada de La Voz estuve en el equipo de Manuel Carrasco y bueno, gracias a vosotros pues me hicisteis ese empujoncito después del programa porque al final todo se queda en el olvido, ¿no? Y nada, también hago mis acústicos y demás, así que a quien le interese, pues mira. Muy bien, ¿qué tal estoy? ¿Cómo estás? ¿Te gusta? Vamos combinados. Seguro que te lo he pensado, así por ti, ¿eh?
Calla tú, va. ¡Mira el del balcón! ¡Hola! ¡Yeah! Estás bien fresquito ahí, ¿eh? ¡Bájate, hombre! Está en la zona VIP. Estás ahí arriba. Tú ves... Vale. ¿Qué nos vas a interpretar? Pues mira, voy a cantar un tema que hace poco grabé el videoclip, que lo podéis encontrar en YouTube, que se llama Ya verás. Es una canción de Andrés Suárez y Funambulista y nada, espero que os guste. Pues lo vamos a disfrutar. Vamos a disfrutarla. Qué bonito. ¿Lo ha hecho bonito o no? ¿Verdad que sí? ¿Eh? Vente conmigo. Vamos a ver un vídeo resumen ahora de las cosas interesantes que han pasado de los artistas que hemos tenido aquí en el escenario. Vamos a verlo. Yo quiero sentir
Qué buenos momentos, ¿eh? ¿Ha gustado? Vamos a ver el veredicto del jurado, vamos a escucharlo. Chicos, difícil como siempre, ¿verdad que sí? Pero Sergio va a contarnos un poquito cómo ha sucedido. Si te parece, también decimos quién ha ganado, un poquito lo que veis conveniente. Bueno, pues antes de decir nada, me estoy quedando alucinado del nivel que hay. La verdad es que no esperaba esto. Hemos tenido bastantes dudas a la hora de decidir, porque habían gente que nos gustaba, que siempre es injusto que gane uno y otro pierda. Pero bueno, aquí no pierde nadie tampoco. Y bueno, paso de adelante a decir el veredicto. Lo tengo aquí. Lo tienes ahí. Lo tengo aquí. Lo dices tú, ¿eh? A la de tres. Una, dos y tres. Y la ganadora es Siria. ¡Siria! Enhorabuena, nuestra primera participante. Muy guapa. De blanco, con un traje estupendo. Para hacer judo también vale, ¿eh? Me gusta. ¿Qué te parece si nos lo interpretas? Lo vamos montando aquí. Chicos, nos vamos todos para allá. Fuerte el aplauso para la ganadora. Gracias. Gracias, Sergio. Mientras los compañeros, a ver si nos pueden ayudar también para montarle el set final, decirles que mañana volveremos a estar aquí con todos ustedes. Lo ha hecho espectacular. Solamente puede quedar uno, pero volvemos con más talentos aquí en el escenario y con más cosas. Los más peques, la verdad es que lo estaban disfrutando. Les he devuelto los calentadores, porque al final la verdad es que sí que hace calor. Y mañana, tercer y último programa. Les espero a todos. De verdad que ha sido un placer volver a estar aquí en esta plaza. Y volveremos a salir de nuevo al ruedo, a darle oportunidad a todos los talentos que tenemos en nuestra comunidad valenciana, que no son pocos. Ahora es tu momento, eres la ganadora. Fuerte el aplauso. Nos vemos mañana. ¡Hasta luego! ¡Gracias! De la única forma que sé.